Muy buenas tardes a todos los presentes. Realmente me conmueve mucho la solemnidad. Por lo general los pueblos somos más sencillos y humildes. Así que con esa sencillez y humildad permítanme agradecerles la presencia que tienen, el interés que ha despertado en ustedes mi participación hoy, y también algunos que han recordado la memoria de mi hermano Juan José Bautista, que lo han conocido y les ha abierto también sendas de esperanza en la Revolución Bolivariana. Como bien decía las palabras de mi antecesor, venimos de haber derrotado un golpe de Estado novedoso en la historia de mi país, que lo hemos llamado un golpe híbrido, de características geopolíticas, que tenía la misión de balcanizar el arco sudamericano y lo que hicieron en Libia, Siria, replicarlo en nuestro continente. Pero, como decimos en el último texto que hemos escrito, y también como recordación de cómo ustedes han derrotado el golpe del 2002, podemos decir que un imperio puede calcular todo, pero nunca y jamás va a poder calcular la incógnita dura de toda ecuación política, el factor pueblo. El imperio no conoce a nuestros pueblos, y porque no los conoce, siempre va a salir derrotado de sus aventuras golpistas en nuestro continente. Vengo de parte de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Es la primera vez que nos hemos animado a ser parte de un ejercicio estatal, porque recibimos la invitación de quien consideramos hoy en día sintetiza la recuperación de las banderas del proceso boliviano, el vicepresidente David Choquehuanca. Él es uno de los líderes indígenas del momento que ha logrado no solamente repercutir a nivel nacional sino también internacional. Hoy en día nos hemos trazado la tarea bastante comprometedora de poder irradiar a nivel global el horizonte político que nuestros pueblos habían inaugurado como momento constituyente en Bolivia después del 2005, que es el horizonte político del vivir bien, la descolonización y el Estado plurinacional. Creemos desde Bolivia que los pueblos del sur ahora le tienen que empezar a enseñar al mundo entero cómo se debe vivir, porque lo que está en debate ahorita es la cuestión del sentido de la vida. Por eso el vivir bien es ahorita motivo de estudios, de curiosidad y de interés a nivel global, porque se está desmoronando, se está colapsando la civilización moderna occidental. Y lo estamos viendo en Europa y en Estados Unidos. El problema para nosotros es cómo en ese escenario de colapso civilizatorio podemos restituir aquello que contiene básicamente toda posibilidad humana, la posibilidad de imaginar utopías, deseos, esperanzas y futuros posibles. Lo que está en riesgo ahorita a nivel mundial es la posibilidad de que la vida siga siendo posible. Estamos en un momento bastante delicado y como nos hacían la entrevista a Prensa Latina hace un momento, ¿cuáles son los retos de la clase trabajadora hoy en día? Una de las cosas que nosotros podemos advertirles y que hemos presenciado en este golpe de características nefastas que hemos sufrido el 2019
es que estamos presenciando un momento nunca antes experimentado por la humanidad. El mundo del siglo XX ha cesado de existir. Es más, el concepto de mundo está en colapso vertical. Estamos asistiendo a una experiencia no solamente crítica, sino preocupante a nivel mundial. La concentración de poder a nivel global en lo que se llama el 1% está produciendo una de las aventuras más insensatas que en la historia de la humanidad no se tiene referencia. Quieren resetear el sistema económico mundial de tal forma que se están proponiendo destruir toda la infraestructura global. Porque quieren los poderes, lo que decimos, el deep state del deep state, el estado profundo del estado profundo, quiere hacernos ingresar en un nuevo paradigma postindustrial, transhumanista y de inteligencia artificial, donde la humanidad, nosotros, sobre todo los países de la periferia mundial, salimos sobrando. No estamos en el mundo del siglo XX, por lo tanto no podemos ser ingenuos. No estamos en una normalidad que teníamos por segura. Estamos viviendo un momento que quizás podría parangonarse con el derrumbe del Imperio Romano entre los siglos III y IV. O estamos en ese tránsito que dio origen al capitalismo cuando la modernidad instaura un paradigma de vida con el sacrificio, por lo menos dicen ciertos antropólogos, incluso norteamericanos, de 100 millones de indios y afros en la conquista de la Via Yala. Eso significó para nuestros pueblos el fin del mundo. Y puede que estemos en un momento similar, porque así como esta mañana hacía el uso de la metáfora del derrumbe de las Torres Gemelas, a los poderes fácticos mundiales, el 1% de los billonarios del mundo, que están constituidos alrededor de los fondos de inversión, ustedes los conocen, BlackRock, Vanguard, State Street Corporation, Fidelity, que manejan casi el 60% de los circuitos económicos, comerciales y financieros a nivel mundial, que como el colapso de las Torres Gemelas, les es más barato destruir todo y construir algo nuevo que sobre lo ya existente producir la transición. Y por eso no es casual, así como sucedió el autoatentado de las Torres Gemelas, producir un evento cataclismático que no solamente acorrale a la humanidad entera, sino nos ponga en un callejón sin salida. Porque lo estamos viendo en Europa y en Estados Unidos sobre todo, donde la resistencia a la imposición de la cuarentena significó un estado de sitio no declarado a nivel mundial. Ese arrinconamiento de la humanidad está repercutiendo de tal modo de que podemos decir que nos están testeando. Nos están testeando de tal modo que quieren medir la resistencia que pueda haber si es que continúa un plan de exclusión sistemática de por lo menos un tercio de la población mundial. Esto supone que hoy en día procesos como el boliviano y el venezolano tengan que pensar las posibilidades, las condiciones de posibilidad de la realización de nuestros proyectos en un escenario completamente novedoso, nefasto y sumamente novedoso, sumamente peligroso. O sea, no estamos viviendo un mundo para el cual contábamos con conceptos y categorías que podíamos usarlos en la descripción de las coyunturas.
Ahora necesitamos un nuevo aparato hermenéutico que nos permita una pormenorizada descripción del nuevo tipo de mundo que estamos presenciando. Hemos utilizado nosotros el concepto de etapa postimperial del imperio, donde no queremos señalar que el imperio haya desaparecido, sino que el imperio ha mutado a una forma mucho más peligrosa y riesgosa para toda la humanidad, incluso para el centro del mundo. En ese sentido, hoy en día es menester que nuestros procesos sean los suficientemente críticos para advertir que las condiciones de posibilidad en las cuales se pueda jugar nuestro destino ahora puedan ser objetivadas en un proyecto que tenga en cuenta la nueva realidad que estamos presenciando. Fíjense lo que les voy a contar. Un editorialista del Wall Street Journal, ahí en los 2002-2005, Ron Suskin se llama, detalló una conversación que tuvo con un asesor de George Bush, hijo. Entonces, donde el editorialista, considerado un leftist, o sea, alguien de izquierda, le hablaba acerca de la objetividad de las descripciones que se hace de la realidad en los estudios analíticos, sobre todo periodísticos. Entonces, este asesor de George Bush le dijo lo siguiente: el mundo ya no funciona así. Dice, nosotros, o sea, refiriéndose al imperio norteamericano, decía, nosotros somos un imperio y creamos la realidad que nos conviene. Esa realidad que nosotros creamos, ustedes lo toman como la realidad, que la estudian muy bien, pero es algo que inventamos nosotros. Y mientras ustedes estudian la realidad que nosotros hemos inventado, nosotros ya hemos creado una nueva realidad. Y así suceden las cosas. Ustedes estudian la realidad que nosotros hemos creado, pero ustedes no son los actores de la realidad. Simplemente son los que estudian e interpretan la realidad que nosotros hemos creado y producido. Y eso es lo que ha pasado en Bolivia en el golpe, porque mucha gente de izquierda no vio el golpe. Es más, justificó a los golpistas, creyendo que lo que estaba pasando ahí era una recuperación democrática. Es decir, la realidad que toman los analistas por realidad es la realidad que emiten los medios de comunicación. Y desde esa realidad juzgan la realidad que creen que es real y, sin embargo, es una realidad virtual creada para justificar las narrativas imperiales. Porque la realidad que nos muestran los medios de comunicación es bastante simple. Es como las telenovelas, donde los buenos son buenos y los malos son malos. Es decir, hoy en día la población mundial ya no tiene elementos críticos para poder interpretar lo complejo de la realidad. Y les basta el relato de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación lo que transmiten es una realidad editada, como quien dice, una realidad para tontos, donde no existen matices, no existen complejidades, todo es llano, todo es simple y todo es plano. Entonces, a una mente que no quiere complicarse con complejidades, le es conveniente partir de la realidad que imponen los medios. Por eso los medios se convierten en poder, no porque tengan dinero, sino porque producen opinión pública. Entonces estamos en esa nueva reconfiguración planetaria en la cual hay una realidad paralela que los medios están produciendo y que está empezando a desplazar a la realidad verdadera. Entonces, frente a eso, la izquierda necesita ser consciente de que hay un desplazamiento sistemático
del concepto mismo de realidad y que está empezando, como quien dice, a hacer aguas frente a una imposición de una realidad diseñada, editada, a conveniencia de la narrativa imperial, moderno, colonial. Entonces ahí la nomenclatura, los conceptos y las categorías de la izquierda sobre todo necesitan una revisión profunda, porque todos los conceptos están en disputa. Ustedes lo han presenciado. Cuando aparecieron estos, lo que llaman ustedes las guarimbas, creo es así, nosotros les decimos los pititas en Bolivia, las hordas fascistas estas que se autodenominan pueblo, se autodenominan demócratas, están utilizando nuestros conceptos. Es decir, el concepto pueblo, el concepto democracia está en disputa ahorita, porque los fascistas también hacen uso de esos conceptos y se autodenominan demócratas y se autodenominan pueblo. Entonces estamos en una torre de Babel, y si nosotros no esclarecemos los conceptos con los cuales nosotros salimos a la lucha nuestra puede devenir también en un caos. Entonces ahorita estamos en un cambio de paradigma, estamos transitando en esta famosa crisis civilizatoria hacia lo que estamos llamando ahorita un desorden tripolar que no tiene fisonomía definitiva y que está llamando a que sobre todo los pueblos del sur tengamos la altura crítica del presente para poder manifestarle al mundo que si ha llegado la hora de los pueblos, eso tiene que decantarse en un nuevo vocabulario político. De tal forma de que, como dicen nuestros pueblos, nuestros sabios, el mundo está hecho de palabras y para reconstituir nuestro mundo tenemos que hacerlo con nuestras palabras, con nuestro lenguaje. Entonces, tenemos que empezar a pormenorizar una tarea lingüística en la cual manifestemos esta nueva interpretación que requerimos para pormenorizar una descripción detallada del tipo de mundo que está pretendiendo imponer el poder fáctico mundial, el 1% de los billonarios del mundo. Entonces, ahí nuestros procesos necesitan no solamente esa conciencia crítica que requiere todo movimiento o todo proceso revolucionario, requiere sobre todo una actualización de la nomenclatura política que nos permita desentrañar lo que se está pretendiendo producir a nivel global. Entonces, nosotros en Bolivia hemos descubierto algo. Y esto no es por las lecturas que hemos hecho, sino porque hemos presenciado un evento que nos ha mostrado qué tipo de mundo está desarrollándose de formas encubiertas y está empezando a generar algo que podría frenar las expectativas mundiales en torno a los futuros posibles. Esta pandemia está generando algo que no solamente derrumba las expectativas individuales, sino comunes. Es decir, está derrumbando la confianza y está generando una incertidumbre generalizada. Y esto no es poco, porque no hay economía que no se sostenga si no hay confianza. Y segundo, la humanidad, para poder planificar y proyectar algo, necesita de certezas existenciales. Si no tenemos certeza de que mañana voy a estar bien, voy a tener trabajo, no me voy a enfermar, puedo planificar cosas. Pero si no tengo certeza de nada, es imposible planificar algo. Y eso sucede tanto a nivel individual como a nivel estatal, como a nivel global. Si la humanidad está sumida en la incertidumbre generalizada, la humanidad estaría perdiendo capacidad utópica. Y algo que está sucediendo en las postrimerías del siglo XXI es precisamente atacar la capacidad de generación de horizontes utópicos. Fíjense, cuando viene el neoliberalismo, en Bolivia lo vimos de modo categórico.
En Bolivia, con este famoso decreto del 21060, que prácticamente destruyó la minería en Bolivia, produjo lo que se llamó la relocalización, es decir, el despido masivo de los mineros en mi país. ¿Cuál era el objetivo detrás de esta simple medida gubernamental que se justificaba a partir de que no se podía mantener ese contingente humano porque los precios del estaño se habían desplomado? Cosa que produjo Estados Unidos porque después, entre la Segunda Guerra Mundial y años posteriores, Bolivia fue prácticamente obligada a venderle a precio de gallina muerta el estaño a Estados Unidos. Y después ellos usaron eso para inundar los mercados y hacer fracasar todo las exportaciones bolivianas del estaño y en la época de los 70s y 80s. Pero ¿cuál era el objetivo? Por eso valga el recuento que he hecho de ese encuentro entre Ron Susskind y este asesor del gobierno de Bush que se llama Karl Rove, acerca de que ellos producen la realidad que nosotros ingenuamente tomamos por la realidad. El propósito era básicamente el siguiente: no existe proyección de un horizonte utópico, sea llamado socialista o del vivir bien, sin sujeto proyectante de ese horizonte utópico. Anulan al sujeto y anulan la proyección de ese horizonte utópico. Entonces, cuando anularon al sujeto minero en Bolivia, anularon el proyecto socialista. ¿Se dan cuenta? O sea, si no hay sujeto, no hay capacidad de proyección histórica. Y el neoliberalismo la tenía clarito: tenemos que deshacernos y destruir a los sujetos políticos para que no exista política. O al menos que no exista política de parte del pueblo, que no exista poder popular. Entonces, anularon al sujeto minero y no hubo más sujeto protagónico, lo que en lenguaje marxista se llama sujeto histórico. Después de eso, en Bolivia aparece un movimiento novedoso que, a partir de las federaciones de cocaleros en el Chapare, en Cochabamba, aparece una conjunción entre los mineros desplazados de conciencia socialista y los campesinos del trópico. Entonces, ahí va a aparecer el movimiento cocalero. Ahí va a aparecer las luchas en defensa de la hoja sagrada de la coca. Es decir, de pronto asistimos a una renovación, no solamente de un sujeto protagónico, sino también de un nuevo discurso. Y esto interpeló de tal forma el discurso revolucionario, del mismo modo como el movimiento zapatista de 1994 había interpelado, reconfigurado y renovado el discurso de la izquierda que estaba en el piso después del derrumbe del muro de Berlín. Y ustedes recordarán, los que han vivido esa época, cómo después del derrumbe del muro de Berlín y el colapso del socialismo real, de los países socialistas y la balcanización de la Unión Soviética, parecía que el socialismo ya no tenía vida. Y muchos socialistas, incluso teóricos famosos, se cambiaron de camiseta, mudaron a la otra acera, abjuraron de su socialismo. Entonces, la izquierda estaba en esas, pero se produjo el movimiento zapatista en 1994 y renovó el discurso de la izquierda a nivel mundial. Y desde ahí podemos hablar de nuevos conceptos, por ejemplo, el mandar obedeciendo, en contra del mandar mandando, que es básicamente la crítica a este concepto weberiano del poder como dominación legítima ante obedientes. Del mismo modo, en Bolivia,
fines de los 90 aparecen las marchas de los pueblos de tierras bajas que se dirigen al centro, a la capital boliviana, a La Paz, con una consigna bastante novedosa, llamativa y que empezó a renovar las luchas populares, porque estaban demandando la instalación de una asamblea constituyente. Y no fueron las academias, no fueron las universidades, fue el pueblo más despreciado, más vilipendiado, más excluido, lo indígena de mi país, el que nos señaló que el misterio de nuestra dominación estaba naturalizada en la propia Carta Constitucional. Es decir, el cuerpo normativo del Estado boliviano estaba atravesado por una naturalización de relaciones injustas, desiguales, que era la materia y el contenido mismo de las normas de nuestro país. Entonces fueron los pueblos indígenas los que dijeron, hay que cambiar esa constitución, porque además esa constitución, con todas las reformas que se hizo entre finales del siglo XIX, del siglo XX, etc., esa constitución naturalizaba la desigualdad estructural en países como el mío. Y eso sucede en todos los países en Latinoamérica. Cuando es redactada la primera constitución en Bolivia, es el 1% de mi país el que es representado en la primera asamblea constituyente. El 99% es ignorado. Es decir, la verdadera nación en Bolivia vivía de modo clandestino en un estado que no los representaba. Por eso las confederaciones de las organizaciones populares se aglutinaron en torno al famoso Pacto de Unidad que dio origen a la Asamblea Constituyente y que dijeron, somos naciones sin Estado y el Estado boliviano es un Estado sin contenido nacional. Por eso es un Estado aparente. Por eso la necesidad de producir una verdadera asamblea constituyente de carácter democrático y popular. Entonces, fíjense cómo dos procesos convergentes en el tiempo, como el venezolano y el boliviano, apuntan al meollo mismo del asunto. Y esto es una autocrítica que la izquierda todavía se debe a sí misma. Hemos atacado el capitalismo desde una visión demasiado economicista del asunto. Para que el capitalismo sea posible, necesita de un concepto de derecho, de un concepto de ley que naturalice las relaciones económicas que produce el capitalismo como relaciones naturalizadas en la conciencia social. ¿Esto qué quiere decir? Retornamos al Marx desconocido que hoy día nos está dando muchas luces desde los inéditos que se están descubriendo de sus obras. En una de los pasajes del Capital dice lo siguiente: ¿cuál es la forma de la economía capitalista? Dice, son las relaciones, perdón, la forma es la ley, pero ¿cuál es el contenido? Son relaciones sociales. Gesellschaft, relaciones. Ahora, ¿qué es una relación social? Y esto se nos escapó en todo el siglo XX porque hemos creído que una relación social era una relación indiferente, era una relación normal, era una relación obvia. Pero cuando Marx se está refiriendo a las relaciones sociales, él dice, las relaciones sociales son relaciones de dominio y explotación. ¿Por qué? Porque precisamente para que el capitalismo sea posible, tiene que destruir relaciones comunitarias de vida. Tiene que destruir en nosotros
relaciones de solidaridad, de reciprocidad, de complementariedad, relaciones de dignidad, para imponer relaciones instrumentales y puramente mercantiles. Es decir, ¿qué produce el capitalismo para autoproducirse a sí mismo? El capitalismo produce, la producción capitalista produce consumidores. Y el capitalismo produce individuos que solamente velan por sus propios intereses individualistas. Es decir, el capitalismo destruye lo mejor de nosotros, lo que es el pauper ante festum, o sea, antes que seamos deglutidos, que seamos tragados por la maquinaria del capital, antes que seamos funcionalizados dentro de la clasificación social que produce el capital, antes que seamos fuerza de trabajo, somos humanidad, somos comunidad. Los historiadores del capitalismo dicen de ese modo, como Eric Thompson, hasta el mismo Marx. ¿Cuándo nace el primer proletariado a nivel mundial? Nace en Inglaterra. ¿Cómo nace? Les expropian la tierra a los campesinos en Inglaterra y lo expropian legalmente porque el derecho justifica y legitima a la economía capitalista. Para eso está hecho el derecho liberal. Les quitan su tierra a los campesinos y los campesinos ya no tienen con qué vivir. Tal vez algunos de ustedes han leído la novela Shylock, o perdón, la obra de teatro Shylock de Shakespeare. El mercader de Venecia se llama la obra. Shylock es el protagonista judío. Tiene una frase paradigmática cuando dice: "You take my life when you do take the means wherever I live." Es decir, me quitas mi vida cuando me quitas los medios de subsistencia que hacen posible mi vida. Entonces, cuando les expropian a los campesinos su tierra, los campesinos ya no tienen cómo subsistir y dónde emigran a las ciudades. Y ahí aparece el primer proletariado mundial. Es decir, el capital necesita producir miserables para producir riqueza. Esos miserables, antes de ser clase trabajadora, proletario, primero fueron pueblo. Y cuando son subsumidos dentro de la lógica del capital, del mismo modo como están produciendo al empresario como individuo en tanto individuo, del mismo modo todos aquellos que ingresan, que son incluidos dentro de la maquinaria social del capital, actúan como individuos. Individuos que en el fondo son egoístas, egocéntricos, ególatras, o sea, individuos en tanto individuos. Y el neoliberalismo ha llevado eso a su radicalización máxima porque ha producido solipsistas. Es decir, si por lo menos el capitalista clásico, el burgués clásico, se preocupaba por su familia, hoy en día están promoviendo ideologías en las cuales hasta la familia la quieren destruir. Y están constituyendo individuos que ya no les preocupa nada salvo sus propios intereses individualistas. Esos son los brokers, los corredores de bolsa. Hay un testimonio de un tal Alessio Rastani en YouTube que lo decía de modo cínico, cuando decía él, un broker de Goldman Sachs: a nosotros no nos interesa si el mundo se viene abajo. Lo único que nos interesa es cuánto dinero podemos hacer cuando el mundo se venga abajo. Es ese tipo de individuo que hoy día es el individuo globalizado pertinente a este nuevo plan de desarticulación de todo tipo de relación humana y que solo tenga relaciones puramente mercantiles e instrumentales. Entonces, en este momento, a nivel global,
ese tipo de individuos han constituido por competencia un poder monopólico que ahora lo tiene el 1% de billonarios en el mundo. Y que ahorita están planificando resetear el mundo entero para diseñar un mundo a sus pertinente a sus intereses. Entonces, frente a eso, nuestros pueblos, como alguna vez decía Noam Chomsky, los pueblos del sur que todavía tienen conciencia comunitaria son la esperanza de la humanidad. ¿Por qué los pobres salimos a las calles a ofrendar nuestras vidas? Porque cuando salimos a las calles no hacemos cálculo político, no estamos midiendo nuestros intereses individualistas, no. Salimos porque lo que nos mueve es una pasión no tematizada, pero presente en el momento de hasta poder ofrendar nuestra vida por la humanidad. Lo que decía el Che Guevara, lo que nos mueve a los revolucionarios es una profunda pasión y ternura por la vida. Y eso no es producto del cálculo, es producto del desprendimiento generoso que el ser humano posee como estructura ética antropológica. Y eso ha venido destruyendo la modernidad y el capitalismo para que aparezcamos simplemente como individuos egoístas. Y eso es la inversión de valores que ha producido el capitalismo desde Adam Smith hasta adelante, porque Adam Smith, 1776, cuando escribe La riqueza de las naciones y está describiendo el mundo capitalista que ya está de modo real presente en la experiencia inglesa, escribe en el 1758 más o menos la teoría de los valores o la teoría de los sentimientos morales, algo así se llama. Es decir, antes de escribir una económica, escribe una ética. Porque hay que ver cómo el capitalismo necesitó y necesita de una inversión de los valores para justificar el sistema de creencias y de valores que hagan posible el mundo que está instaurando e imponiendo el capitalismo. Ellos son, por ejemplo, Jeremy Bentham, el utilitarismo. Ellos son Bernard de Mandeville, que fue maestro y amigo de Adam Smith. Bernard de Mandeville escribe el libro La fábula de las abejas, cuyo subtítulo es Vicios privados, virtudes públicas. Esta mañana recordaba cómo, para hacer posible la justificación de la institución llamada banco en el mundo moderno, tienen que hacer desaparecer la usura como pecado. Y tienen que justificar la usura llamándolo ahorro para legitimar la industria naciente, el sistema bancario y todo aquello que genera dinero de la nada. Y hoy en día, con la desregulación bancaria, los bancos de los principales países del mundo tienen la potestad de generar dinero de la nada, vía préstamo, vía deuda. Les han dado esa potestad y por eso ahora constituyen un poder más siniestro que los propios estados centrales. Entonces, hoy en día la humanidad está presenciando una nueva transición que nuestros pueblos necesitan tener de modo pormenorizado una descripción del asunto, porque no estamos en condiciones que las teníamos por conocidas en el siglo XX. Estamos presenciando situaciones novedosas, sumamente riesgosas y peligrosas. Y que una descripción simplemente de lo aparente del asunto no nos ha de producir una toma de conciencia de lo que estamos realmente presenciando. Hace poco, por ejemplo, estábamos hablando, o mi antecesor señalaba acerca de las reservas más grandes que tiene Venezuela del petróleo a nivel mundial. Ustedes saben qué ha sucedido la COP26, la cumbre del cambio climático en Glasgow. Ahora, en esos eventos ya se nos ha chantajeado a la humanidad entera.
porque ahí no discuten el clima, discuten la política de los países ricos. Porque el chantaje es básicamente el siguiente: si queremos salvar al planeta, entre comillas, los países de la periferia mundial tenemos que ser nuevos objetos de deuda internacional para hacer la transición energética. La demonización del petróleo ahorita tiene que ver con ese reseteo que están planificando los poderes fácticos a nivel mundial. Porque ellos son los dueños de la tecnología de esa transición y quieren imponer esa transición porque ya no son dueños del petróleo mundial. Entonces quieren obligarnos a adquirir deuda que es mucho más riesgosa, mucho más comprometedora y con el chantaje perfecto. A todos nos están arrinconando en el relato de salvar al planeta. Para eso se han inventado nuevas teorías como por ejemplo el antropoceno, para hacernos creer que todos y cada uno de nosotros somos tan responsables de la crisis climática como las transnacionales, como si nosotros contaminásemos como personas del mismo grado como contaminan la agroindustria a nivel mundial, las industrias contaminantes. Es decir, pretenden hacernos creer que el pobre más pobre del mundo es tan responsable de la contaminación mundial como las grandes corporaciones a nivel mundial. Y ese relato funciona muy bien en el discurso ambientalista de derecha, porque a nosotros nos hicieron golpe de Estado con discurso ambientalista, para que tampoco nos creamos el relato de que cualquier adopción de una posición emancipatoria nos justifica. No nos justifica porque podemos estar reproduciendo relaciones de dominación en nuestras propias apuestas emancipatorias. Entonces estamos en una situación en la cual el lenguaje tiene que traducir una toma de conciencia de la situación que estamos viviendo, una descripción pormenorizada del tipo de mundo que tenemos enfrente, y en la medida en que esto sea una hermenéutica política, poder traducir las condiciones de posibilidad que tienen nuestros procesos de generar y producir el desarrollo de nuestras propias expectativas nacionales. Hace buen tiempo los analistas en geopolítica internacional señalan lo siguiente: la dicotomía izquierda-derecha, muchos de ellos como Jalife dicen, esa dicotomía está ya desplazada en el tiempo. No creo tanto, pero tienen que ser resignificadas en esta nueva dicotomía a nivel global entre globalistas y soberanistas. Estamos entrando en un proceso en el cual la humanidad entera está siendo testeada para nuevos impactos que tengan repercusión mundial, que puedan trastornar el equilibrio frágil que poseen nuestros estados. Imagínense a nivel personal, a nivel familiar, cuántas familias tenían planificado con sus ahorritos diversos proyectos que se vieron frenados con la aparición de la pandemia. Del mismo modo los estados. Ahora tienen que arrogar sumas importantes del erario nacional para esta geopolítica de las vacunas, para la adquisición de las famosas vacunas. Y en el año 2020, imagínense cuántos rubros de la economía han colapsado. Rubros enteros como el turismo han colapsado en diversas partes del mundo. Y hasta ahorita no se sabe muy bien cuánto de poder económico se ha perdido en el año de la pandemia. Entonces estamos en un periodo en el cual nuestros países necesitan no solamente la renovación de su aparato crítico en el ámbito teórico, sino tomar conciencia de qué tipo de mundo estamos enfrentando ahora. Entonces ustedes son trabajadores, ustedes son representantes de lo que en el siglo XX conocíamos como el sujeto histórico. Pero el sujeto histórico no es un concepto abstracto. El sujeto histórico, como mencionaba en mi Bolivia, el minero proletario, cuando es desplazado del sistema económico, ¿a dónde regresa? A lo que era siempre antes de ser subsumido en la maquinaria siniestra del capital. Regresa al campo, regresa a ser comunidad, regresa a ser pueblo.
antes de ser subsumido en el sistema capitalista, es pueblo. Y cuando vaya a salir de ese sistema, como en la famosa metáfora del Éxodo, en busca de la tierra prometida, ha de ser otra vez pueblo. ¿Y qué es ser pueblo? Pueblo no se es pueblo por adscripción automática. Pueblo no es la sociedad. Pueblo no es la nación, porque dentro de la nación hay la antinación. Pueblo no es una multitud, porque los golpes de Estado que hemos sufrido tenían contingentes humanos que constituían multitud, pero eran antinación, eran antipueblo. Y pueblo tampoco es sociedad, porque la conciencia social es el tipo de subjetividad que produce el capitalismo para autoproducirse, porque la forma sociedad es la reunión de individuos que tienen ante sí puras relaciones instrumentales y mercantiles, egoístas, egocéntricas y ególatras. Entonces, se es pueblo no por adscripción automática, se es pueblo por apuesta histórica. Es decir, yo decido ser pueblo, no soy pueblo antes de mi decisión autoconsciente de transitar un proceso de liberación hacia un nuevo mundo mucho más justo y digno. Por eso en la metáfora esta que utiliza Michael Walzer, Éxodo y Revolución, es curioso cómo dice, siempre tienes que tener en cuenta que hay un imperio del cual quieres salir, que hay un sistema de dominación del cual urge salir. Y hay que tener en cuenta que también siempre hay una tierra prometida, es decir, un horizonte utópico. Pero del sistema de dominación al horizonte utópico, solo hay desierto, donde el pueblo tiene que crear lo nuevo. Ese es el gran reto. Por eso nuestros procesos están advirtiendo que el resto crítico que constituía el pueblo que ha de salir de Egipto, que ha de salir del sistema de dominación, una vez que sale, hay muchos que se suben al carro de la historia por puro oportunismo y son el lastre que no permite avanzar al pueblo. Ahí, en el desierto, se produce una nueva ruptura de un nuevo resto crítico, que es el que definitivamente puede llegar a esa tierra prometida donde, como dice el himno sandinista, mana, leche y miel. Pero todo eso es producción histórica y es producción del pueblo. Y el pueblo tiene que estar a la altura de aquello. Por eso hoy en día estamos en las condiciones de tematizar en qué consiste ser pueblo. Porque nosotros lo hemos visto el 2019, ustedes lo han visto en el 2002. ¿Quién definió la situación de reversión de un escenario sumamente negativo y adverso a la revolución? Fue el pueblo. ¿Cómo aquí bajaron? Vimos nosotros el documental, la revolución no será transmitida, y bajaban desde los barrios, y ahí bajaban, como decimos, en tanto espíritu, porque lo que mueve a nuestro pueblo, que se despierta desde las 4 de la mañana sabiendo que muchos de ellos van a recibir discriminación, exclusión, van a recibir vejámenes, insultos, o sea, la gente más llana, más pobre, más excluida, más vilipendiada, etcétera, todos los días sales de su casa. ¿Por qué? ¿Qué lo mueve? Porque si el físico mismo ya está por los suelos, está abatido, ¿qué nos mueve a pelear diariamente en la lucha diaria? El espíritu. Eso es lo que nos mueve, eso es lo que mueve al pueblo. El pueblo no tiene dónde dirigirse. El policía no le hace caso. Las leyes no le hacen caso. Los abogados peor. ¿Dónde dirige sus clamores? A los cielos. Y el cielo se constituye un locus epistemológico en el cual deposita el pueblo
sus horizontes de referencia. O sea, por eso el desiderátum popular en nosotros es fuente de renovación discursiva, porque ahí está presente el espíritu que puede ser convocado, puede ser renacido en cada momento en el cual el pueblo presencia el abatimiento del cuerpo popular. Y nosotros lo vimos eso. Ustedes han debido ver por Telesur, por Russia Today, etcétera, lo que no mostraba CNN. Nos persiguieron de modo sañoso, de modo señalizado. Era pecado en Bolivia, el momento previo y post-golpe, tener cara indígena. Las hordas fascistas que se movilizaron, el urbanismo racista señorial en Bolivia se activó, y se activó de modos perversos, regenerando, restaurando ese discurso señorialista oligárquico de la derecha fascista de nuestro país. Pero en semejantes condiciones, con el ejército, la policía, al servicio de los golpistas, con una operación sumamente planificada, que no fue obra de la derecha boliviana, porque es bien imbécil, les diré entre nosotros, la derecha boliviana, ni siquiera sabe contar relatos creíbles, entraron con la Biblia supuestamente a desterrar la Pachamama del palacio, y ni siquiera estaban con la Biblia, estaban con los cuatro evangelios, y uno de sus líderes, el famoso Camacho, cuando en un programa de televisión le pidieron que lea la Biblia, haga conocer alguno de los pasajes que le habían llamado la atención, uno se dio cuenta, todo el mundo se dio cuenta de que el tipo no sabía lo que estaba teniendo entre manos. Ni siquiera podía relatar un pasaje de la Biblia. Es decir, ese evento fue tan planificado que dijimos, esto no es obra de la derecha. Esto fue planificado como lo que se llama una revolución de colores. Un golpe híbrido de carácter geopolítico que tenía la intención de repercutir de modo regional un proceso de balcanización que tenía que empezar en Bolivia, frenando cualquier posibilidad de que nuestro país pueda ser el corredor geoestratégico de la integración de la economía sudamericana al Pacífico. Porque si eso sucede, Sudamérica, inclinándose la economía del siglo XXI, que es el Pacífico, prácticamente desplomaría la geoeconomía del dólar. Y nosotros sabemos que las oligarquías en nuestro país, digo en nuestra región, están demasiado comprometidas con la moneda imperial. Porque la moneda no es solamente una moneda, es la objetivización o la objetivación de una forma de vida. Es el American Way of Life. Entonces, había algo muy bien planificado, y tan planificado que se dieron cuenta de que nuestro país, lo que se estaba restituyendo era el espíritu popular, ancestral y milenario de nuestras culturas. Y es lo que primero pretendieron sacar del Palacio de Gobierno. Y por eso se trajeron a pastores evangelistas que demonizaron nuestras ceremonias y rituales andino-amazónicos. Por eso hoy en día ustedes saben muy bien, los bloques de contingentes de reactivación del fascismo, sobre todo urbano, tienen también a las iglesias evangélicas como protagonistas, porque ellos están adoctrinados en la teología de la prosperidad, donde se maldice la pobreza y se bendice la riqueza. Cuando las buenas nuevas, los evangelios, son dadas a los pobres, no a los ricos. Incluso el mismo Cristo dice, de modo literal, tanto en San Juan, en San Marcos, en Mateo y en Lucas, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Por nosotros es fundamental
que el jacobinismo de izquierda ceda a la importancia de poner en su lugar la pertinencia de la tematización de la religiosidad popular. Porque si algo destruyeron el imperio en la década de los 70 y 80 fue la teología de la liberación, la opción por los pobres, para instaurar una nueva teología, la teología de la prosperidad, que es funcional a la reposición del sistema de valores del capitalismo. Entonces estamos en una situación muy compleja. Nosotros, por ejemplo, en Bolivia todavía no tenemos detallado cómo se ha planificado de modo cuasi perfecto un golpe de Estado híbrido que parecía una revolución social. Y ahora, incluso después de haber vencido, de haber ganado con el 55%, muchos de quienes han peleado en las calles, en las redes, han ofrendado, han dado sus vidas, como quien dice, han dado el pecho a la bala, etcétera, no han salido del periodo postraumático. Porque esa asonada golpista, lo que yo llamo la geopolítica del anticristo, dividió familias, dividió amistades, dividió barrios. Y vivimos un evento muy, pero muy traumático. Entonces, estamos en un mundo en el cual ahora el pueblo tiene que estar a la altura de una situación no prevista en nuestras capacidades de generación de horizonte utópico. Prácticamente estamos asistiendo a un mundo donde ya no hay utopías, sino más bien hay distopías. Y en ese escenario es que ahora nuestros procesos tienen que saber jugar de modo estratégico sus cartas. Entonces, como decimos, se dice en los místicos dicen esto, ¿no? No se puede dar noticias malas sin dar también noticias buenas. Y como estamos entre hermanos, como decimos en Bolivia, entre jilatas y cuyacas, hermanos y hermanas, estamos con un pueblo hermano. Lo que venimos a decirles es la reiteración de lo que les había mencionado. El imperio puede calcular todo, pero nunca va a poder calcular la incógnita dura de toda ecuación política, que es el factor pueblo. Entonces, siempre se dice, ¿no? Al amanecer le antecede una oscuridad más negra que la noche. Pero en ese momento es cuando nace la verdadera luz. Nosotros lo conocemos como el Kana. El Kana es esa oscuridad antes del amanecer. Esa oscuridad más oscura que la noche es la que ha de producir una nueva luz donde sea posible un nuevo amanecer. Por eso es fundamental, y con esto voy a ir terminando, tenemos que trascender lo evidente de la realidad, porque como dicen los místicos, nosotros apenas vemos el 1% de la realidad, el 99% no está presente ante nuestros ojos. Y una de esas cosas que constituye ese 99% es la luz y la sabiduría de nuestros ancestros. Ahí ustedes tienen una ganancia sumamente rica, que es la sabiduría, la energía y el espíritu del comandante Chávez. Esta mañana estaban recordando en uno de los libros, nosotros le dedicamos a el presidente Chávez, cuando decimos al comandante Hugo Chávez el único lúcido de toda esta historia, porque él tenía conciencia geopolítica. Ahora, ¿qué significa tener conciencia geopolítica? Significa
tener ante sí un tipo de pensamiento multidimensional que sea capaz de desencubrir lo hipercomplejo de esta realidad que estamos viviendo. Entonces, no es una conciencia solamente teórica la que tenía el comandante Chávez. Algunos le llamarán, tenía, digamos, de modo embrionario, lo que se llama pensar epistemológico. Pero nosotros decimos lo que tenía Chávez y este tipo de personajes que han dado mucho de qué hablar en nuestra historia, como lo tenía Fidel, como lo tenía Bolívar, como nuestros lares lo han tenido nuestros líderes indígenas, es lo que llamamos pensamiento estratégico. Saber destacar qué está dándose de novedoso en nuestra propia realidad y qué es necesario impulsarlo. ¿Qué está sucediendo en nuestra realidad de modo paradigmático que está trastocando todo lo que conocíamos como realidad? ¿Qué está sucediendo de modo esperanzador que está dando fuerza a nuestra descripción, hay veces escéptica, de lo que pasa en nuestro mundo? Adquirir ese tipo de conciencia no es algo teórico, es algo existencial. Es el tránsito en el cual yo produzco una nueva creencia. Por eso ahora el paso que nos ha enseñado, yo hay veces me pongo a escuchar Telesur las pastillas que dan acerca de los discursos, los mensajes, los diálogos que tenía Chávez y me doy cuenta de esto. Cuando uno está, como quien dice, develando los velos que nos impiden ver la realidad, cuando uno está desencubriendo aquello, se da cuenta que el presente no se agota en el presente. El presente siempre es la reunión de todos los tiempos. Y uno necesita una mirada trascendente que pueda desencubrir los tiempos diferidos que están pidiendo resolución y redención en el presente que nos toca vivir. Por eso, no sé si ustedes se acuerdan cuando él decía, Bolívar vino por estas tierras, Bolívar anduvo por estos caminos, o sea, ese espíritu de liberación está presente cuando uno tiene ojos para ver aquello. Y cuando uno tiene ojos para ver aquello, también tiene conciencia anticipatoria. O sea, no ve solamente atrás, ve también adelante. Eso nosotros lo llamamos el Kep Naira. Para ver adelante hay que ver atrás, porque vivimos un tiempo circular, no vivimos un tiempo lineal. Eso la física cuántica ha demostrado, que en el nivel subatómico no funciona el tiempo lineal y que el tiempo es una experiencia y es una experiencia de carácter circular. Entonces, si nosotros podemos remontar esa visión unilineal del tiempo, podemos remontar el presente en tanto presente, porque podemos hacer del presente la reunión de todos los tiempos. Y en la reunión de todos los tiempos podemos convocar a esos pasados diferidos, a esos futuros no cumplidos, a esos porvenires no acontecidos, porque ahí está la fuerza que necesita el presente para ya no ser solo presente, sino para ser tiempo mesiánico. Porque el tiempo mesiánico es aquel tiempo en el cual todos los tiempos comparecen ante el presente para hacer de la historia ya no simplemente una sucesión cronológica, sino que la historia se manifieste como la historia verdadera, como lo que nosotros llamamos el Nairapacha, el tiempo de la eternidad. Cuando nosotros llegamos a eso, la revolución para nosotros es un acontecimiento místico y que eso es realmente lo que nos transforma, porque ahí salimos renovados, porque es como si hubiésemos recibido lo trascendental de la vida encarnado en nosotros como una nueva perspectiva, una nueva percepción de la realidad, y eso es lo que hace nosotros que nos constituyamos en hombres nuevos. Eso es lo que tenían nuestros líderes. Eso es lo que nos han legado y eso es lo que hay que empezar a restaurar en nosotros, porque ese espíritu hoy en día es más necesario que nunca, porque el mal también tiene un espíritu, lo que llamamos la espiritualidad anti-espiritual del capitalismo,
está poniendo en juego sus fichas, está poniendo en movimiento sus peones, porque sabe que los pueblos estamos despertando. Y como estamos despertando, estamos en esa oscuridad más oscura que la noche que va a alumbrar una nueva madrugada, la madrugada verdadera, el amanecer eterno. Por eso quieren apagar nuestros procesos. Y por eso tenemos que estar a la altura de eso. Y esa es la palabra de esperanza que hemos venido a darles hoy en día. Muchas gracias.